Acá hay más lugares. Y se puede, ¿eh? No se supone que protección civil no se puede. Aquí hay más lugares. Y bienvenidos a la tercera sesión del Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales de la 11ª edición, titulada El papel de la Organización de Naciones Unidas en la construcción de la paz y el desarme. El día de hoy nos acompaña en esta mesa de reflexión la doctora María Cristina Rosas. Un aplauso para ella, por favor. El doctor Juan Carlos Velázquez, un aplauso para él, por favor. Y el doctor Jesús Gallegos Olvera, un aplauso para él, por favor. Sean bienvenidos. Agradecemos la valiosa participación de las y los asistentes en este espacio académico en el marco de las actividades del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad, así como también al doctor Fausto Quintana, coordinador del CRI, y a su equipo colaborador. Les recordamos mantener sus teléfonos móviles silenciados y en el bloque de preguntas y respuestas podrán participar haciendo uso de la voz. En caso de emergencia, las puertas de salida se encuentran a los costados. Sin más, cedo la palabra a la maestra Rosa Merlín, coordinadora del seminario. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Me honra la distinguida participación de cada uno de los ponentes, del doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, eminente profesor y laborioso investigador, con quien de la mano el Seminario Permanente de Derecho Internacional del CRI se puede llevar a cabo este tipo de eventos académicos. Participamos de manera colaborativa en el Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales, por supuesto, de la doctora María Cristina Rosas, distinguida catedrática y prestigiosa investigadora de nuestro centro, quien ha colaborado ya en diversas ocasiones en el seminario, y del doctor Jesús Gallegos, distinguido y destacado joven académico e investigador experto en temas de seguridad internacional. Muchas gracias por engalanar esta tercera sesión del seminario. El tema que nos convoca no solo es de interés para los estudiosos de las relaciones internacionales, sino también para otras disciplinas. La ausencia de guerra no significa automáticamente la consecución de la paz. Desde una perspectiva kantiana, la paz se construye. Con la creación de la Organización de Naciones Unidas en 1945, hemos experimentado grandes cambios. Inició con 51 miembros y actualmente tenemos 193, pero también respecto a cómo entendemos el concepto de guerra y paz.
En la propia Carta de Naciones Unidas se menciona la palabra guerra en el preámbulo. Cito y abro comillas. Oye, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida se ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, y cierro comillas, en este sentido vemos cómo se prohíbe el uso de la fuerza como un principio de las relaciones internacionales. Es un propósito de las Naciones Unidas mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, nos dice Manuel Becerra, lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Señala Juan José Gómez Camacho, diplomático mexicano y quien fue representante permanente de México ante Naciones Unidas, que ha habido un cambio respecto a los conflictos armados y que a partir de los años 80 podemos identificar los conflictos bélicos entre estados, una disminución para dar paso a diferentes crisis relacionadas con la falta de capacidad y legitimidad de los gobiernos, y se han ido incrementando conflictos intestinos y conflictos internos que se han presentado desde su perspectiva como una forma dominante de guerra en la segunda mitad del siglo XX. Me parece que la sociedad internacional del siglo XXI es cada vez más globalizada, más insegura que la de 1945, y por ello nos dice el doctor Juan Carlos Velázquez en un artículo muy interesante que son los principios generales de derecho y del derecho internacional las pautas supremas que garantizan que el ordenamiento jurídico cumpla con su objetivo máximo, es decir, otorgar seguridad y certidumbre jurídica a los miembros de una comunidad internacional cada vez más caótica, compleja y demandante. Y en este sentido, el Consejo de Seguridad pues tiene el poder específico para recomendar cursos de acción a las partes, y una de estas opciones, por supuesto, sabemos que es la Corte Internacional de Justicia para solucionar las controversias de orden legal. Ante el conflicto, el aumento de los conflictos internos, la sociedad internacional contemporánea, pues vemos, se va a desenvolver en un entorno con nuevos riesgos, nuevas amenazas a la seguridad y que van más allá de la conceptualización clásica de la guerra. Y junto a ello también surgen nuevos protagonistas de los conflictos, actores no estatales que tienen capacidad y disponibilidad de armas convencionales, pequeñas y ligeras, así como la proliferación y el empleo de armas de destrucción masivas prohibidas por el propio derecho internacional. Entonces vemos cómo el escenario cada vez es más caótico, más riesgoso, más complejo. Y en este sentido, esto viene acompañado de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y el derecho internacional pues tiene este gran reto frente a los ciberdelitos, ciberguerra, ciberterrorismo. Y la ONU tiene también a su disposición diferentes recursos y herramientas para buscar la paz y resolver conflictos, entre ellos las operaciones de mantenimiento de la paz, que en términos generales pues consiste en este envío de fuerzas internacionales para generar condiciones de paz. Nos dice Cristina Rosas en su libro Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, una obra de 2008, lo cito tal cual: se calcula que los costos de las operaciones de paz de Naciones Unidas superan los 7 millones de dólares, lo cual es más del triple del presupuesto ordinario anual que dispone la ONU para desempeñar sus diversas tareas. Y ante esto, me parece que la pregunta ya no es cómo se persigue poner fin al estado de guerra entre las naciones o si es posible la paz. Sin duda, pues esto motivó a Kant a escribir Hacia la paz perpetua, pero creo que el tema de la paz sigue estando vigente y los retos son múltiples para el derecho internacional. Con esto, cedemos la palabra al maestro Cristian Castro. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra actividad
en relación al Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales, agradecerles la presencia a cada uno de ustedes, a mis compañeros doctores, igual muchas gracias por estar presente en esta mesa. En su tercera sesión, el papel de la ONU en la construcción de la paz y el desarme. La dinámica va a consistir en dos rondas. Cada ponente tiene 10 minutos para participar. La primera ronda está titulada El desarme y el control de armas en el mundo y el derecho a la paz y el papel de la Organización de las Naciones Unidas. En nuestra segunda ronda también cada ponente tendrá 10 minutos y se denomina el desarme en el derecho internacional y las obligaciones de los estados. El segundo, México y el tráfico de armas. Por último, tenemos las conclusiones. Cada ponente tendrá 5 minutos para compartir sus conclusiones. Y finalmente, nuestra sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos nuestra primera ronda con el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarraraz, quien es doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con especialidades en Derecho Internacional del Desarrollo por la Universidad Libre de Berlín, Alemania, Derecho Internacional Público y Penal por la Universidad de París, Francia, y Derecho Internacional y Americano por la Universidad de Texas, Estados Unidos. Se ha desempeñado como revisor y evaluador especializado en Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, consultor y evaluador especializado en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como profesor ha impartido las asignaturas de Organización Internacional, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Sistemas Políticos Comparados, Tratados Internacionales, entre otros. Ha dirigido alrededor de 235 tesis de licenciatura y posgrado en los diferentes campos de su especialidad, en la Facultad de Derecho, Filosofía y Letras y de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, doctor. Le cedo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, voy a poner retirado. Creo que alguien decía, usted trae un micrófono aquí metido ya. Bueno. Es un gran tema. Ya tiene tiempo, estaba yo recordando cuando la última vez que se invitó a reflexionar sobre el tema del desarme y de la paz, ¿no? Pareciera como si se hubiera decidido por allí, por parte de los operadores de la política internacional del derecho, guardar en el cajón de los recuerdos estos temas, ¿verdad? Pero pues hemos tenido que rescatarlos. Muchos temas que habían permanecido guardados, durmiendo, han tenido que salir a la luz y ser retomados. Y sin duda el que hoy nos convoca para esta mesa es un lugar importantísimo. Estaba yo recordando, bueno, finalmente el conseguir la paz, construir la paz y el desarme, pues se oye muy bien y hay grandes intenciones. Este documento que ya me sé de memoria, se llama Carta de las Naciones Unidas, pues dice una serie de cuestiones muy interesantes. Es como las constituciones de los estados. La carta es la base constitucional internacional. Es el punto desde el cual dimanan los grandes principios generales del derecho internacional y al mismo tiempo es la base fundacional de la organización política del mundo de posguerra, ¿verdad? Pero, y aquí dice muchas cosas y en el ABC de las Naciones Unidas y en los informes oficiales de los organismos, pero finalmente al momento de pasar todo eso que se dice, objetivos, funciones, toda la parte formal, la información oficial, al momento de pasarla por el tamiz del análisis de la realidad, pues todo declina, ¿no? O sea, no, hay mucho que hacer. Finalmente, yo llego a una gran conclusión adelantada de que en el sentido del mantenimiento de la paz y la seguridad, en cuanto al uso efectivo de los recursos para solucionar pacíficamente las controversias, el mundo está pegado con alfileres.
Yo soy generación baby boomer. Yo vine al mundo después de la Guerra Mundial. Y todo lo que yo aprendí, ¿verdad? Me venía muy imbuido con la idea de la guerra, la idea del conflicto. Mi padre y mi abuelo fueron revolucionarios. O sea, realmente, o sea, por todos lados me llegó como generación la idea de la guerra, muy presente. Y cuando llegué yo aquí a la facultad, se me encontrándome en todos los textos que tuve en mi alcance, la idea de la guerra, la idea del conflicto. Los propios libros de derecho internacional estaban divididos, los grandes autores, Ferdros, Goldschmidt, Webster, Rousseau, ¿verdad? Hasta los actuales, los grandes autores, algunos de ellos todavía lo hacen, pero más antes, dividían los textos de derecho internacional en derecho de la paz, derecho de la guerra. Así estaban divididos. Y luego había una parte en medio que decía una especie como derecho de preguerra, métodos de solución pacífica de controversias. Es una concepción a todas luces belicista. Y todo el contenido de las materias, de los planes de estudio, el propio de derecho, el propio de relaciones internacionales, que es el plan que a mí me tocó ingresar aquí, allá por finales de los 60s, ¿verdad? Fue el plan de estudios del 66, que estaba también muy impregnado por un contenido muy cargado hacia la idea del conflicto. ¿Ustedes conocen a Pink Floyd? Sí, pero no es esta música. Bueno, yo soy realmente un seguidor de todo el rock progresivo de Pink Floyd. Y ayer que estaba yo concluyendo, que yo lo que había preparado fue una conferencia magistral, la cual pues pongo a disposición de ustedes, de aquí de la mesa, yo la preparé en ese sentido. He tenido que hacer algunas adaptaciones por la situación de la dinámica que se me ha comunicado, que se va a seguir, que ustedes ya escucharon, 10 minutos, 5 minutos. Entonces, de otro modo, dejo ahí el trabajo porque allí está la idea central, ¿no? Yo comienzo con hay una canción en un disco genial, ustedes el que conocen es The Wall seguramente, ¿verdad? We don't need no education, we don't need no touch control, no more sarcasms in the classroom, teacher leave the kids alone, or, no, you wanna know the brick on the wall, ¿se acuerdan? Bueno, hay una obra genial que nos habla de, bueno, ¿qué es la paz? O sea, ¿qué es el rearme? ¿Qué es el desarme? ¿Qué posibilidades reales hay de que vivamos un mundo en paz? ¿De veras? El disco es genial, se lo recomiendo. Se llama Momentary Lapse of Reason, 1987. Y hay una parte que dice, Dogs of War and Men of Hate. With no cause, we don't discriminate. Our currency is flesh and bone. One war is a battleground. The dogs of war don't negotiate. Dogs of war won't capitulate. They will take and you will live. You must die so they will live. Well, winners can lose and things can be strained. But whatever you change, you know the dogs remain. Perros de guerra y hombres de odio, sin causa no discriminamos. Nuestra moneda es de carne y hueso. Un mundo es un campo de batalla. Los perros de guerra no negocian. Los perros de guerra no capitularán. Ellos tomarán y tú darás. Y debes morir para que ellos puedan vivir. Bueno, los ganadores pueden perder y las cosas pueden ponerse tensas. Pero cambies lo que cambies, aunque les quites las armas, sabes que los perros permanecen y allí siempre estarán. Esa es mi conclusión. Finalmente, hablar del desarme, de la consolidación de la paz, cuando por un lado estamos generando 145 instrumentos hasta hoy día para regular el desarme desde las armas convencionales, las químicas, las biológicas, aguas ahí eso no. Creo que el COVID vino a demostrar una faceta que se ha descuidado, las armas biológicas. Están las armas de neutrones, están las armas convencionales. Hay un montón de disposiciones, algunas de ellas muy importantes, pero con un punto en común, no son vinculantes, no son obligatorias.
Es decir, están hechas, ¿verdad?, al capricho y a la voluntad de los estados. Es el problema de todo el aparato convencional existente hasta ahora. Y bueno, pues esto nos marca un panorama de que hay buenos programas. La propia Comisión del Desarme, que es el órgano más importante de las Naciones Unidas, desde 1997 está paralizado. No ha funcionado. Los grandes tratados cumbre de desarme nuclear, desde las pláticas SALT 1, 2, 3, START, que ya son verdaderos tratados, 1, 2, 3, SORT, generaciones 1, 2, 3, 4, y los nuevos han sido, algunos de ellos denunciados desde la época del presidente anterior de los Estados Unidos, el señor Trump, y recientemente del lado de Rusia por el señor Putin. O sea, el esquema, ¿verdad?, está tambaleándose en cuanto a un verdadero sistema que garantice regulación del desarme nuclear. Las grandes zonas de libres de armas nucleares, salvo Tlatelolco, con las limitaciones que supone Tlatelolco, que es una gran construcción, y recordaba yo ahora que ha muerto don Pablo González Casanova, ¿verdad?, y que en tiempo veía yo, él tuvo algunas reuniones con nuestro único premio Nobel de la Paz, don Alfonso García Robles, que es un arquitecto en Tlatelolco. La creación de zonas de libres de armas nucleares están realmente en una etapa sumamente volátil. Mongolia, norte-sur, Pelindaba, Rarotonga. Los grandes tratados que establecen zonas libres de armas nucleares están prácticamente paralizados. La Corte Internacional de Justicia, dentro de las controversias que tiene hasta el momento, la mitad de las controversias son por problemas de agresión o diferendos territoriales, y la mayoría de ellas han sido resueltas, pero no cumplidas a cabalidad por las partes. Es parte de este esquema, realmente ya cuando hablamos de la realidad vemos que hay serias limitaciones. Entonces, digo, incluso ahora pues ha cambiado la manera de plantear los problemas, pero los grandes doctrinarios, los grandes autores siguen todavía, ¿verdad?, titubeando respecto de, por ejemplo, cómo calificar el sistema político mundial que estamos viviendo hoy. No hubo duda, el sistema de equilibrio de poder que duró 100 años tronó con la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se construyó un sistema de guerra fría, de bipolaridad, que va pasando por distintas etapas de distensión. Y al menos sabíamos que era lo que era un mundo bipolar y todas sus etapas de evolución. Pero a raíz del colapso del socialismo científico, la caída de la URSS, bueno, se instala un sistema político que nadie se atreve a definir, ni el propio Kaplan. Los grandes teóricos del sistema político mundial no se atreven a definir qué es lo que estamos viviendo. Parece ser que a partir del conflicto de Ucrania, ¿verdad?, y otros más en el Cáucaso y en otras zonas, después de la balcanización, se atreven a hablar de un sistema, ¿verdad?, en construcción, pero de neoguerra fría. Y hasta ahí llegamos. Entonces, también desde ese punto está el asunto indefinido todavía, ¿no? Decía Clausewitz, el teórico de la guerra, dos minutos nomás, el teórico de la guerra, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Llegan los ideólogos como Lenin, el propio Mao, y dice precisamente violentos, o sea, la guerra es la continuación de la política por medios violentos, ¿no? Y pues esto también ya lleva a una serie de dilemas que, a mi modo de ver, se pueden resolver. El gran tema de esta mesa, a través, y con esto termino esta parte, a través de varias concepciones. Primeramente, ¿cuál es el sentido de los antecedentes de la construcción de la paz y el desarme en la historia de las relaciones internacionales? Ese es un primer elemento que no puede faltar para un análisis holístico, integral, crítico del problema que se está planteando, y no caer en el manejo de información oficial. Eso no sirve de nada. Segundo elemento, necesitamos entender a la Carta de Naciones Unidas como producto de relaciones de poder. No es el tiempo de hacerlo, pero yo les puedo mostrar aquí 50 candados puestos
a la Asamblea General que le impide trabajar en pro del desarme, de la construcción de la paz y del el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La propia Carta, como la Asamblea General es un órgano democrático y es el representante de los estados del mundo, no tiene capacidad resolutiva obligatoria, lo cual sí tiene el Consejo. Pero el Consejo de Seguridad es un club de vencedores que tiene derecho de veto y otras prerrogativas. El siguiente elemento me parece fundamental para entender el problema es necesitamos conocer la teoría del poder y el conflicto, ¿verdad?, en la concepción de la paz y del desarme. Necesitamos tener una idea muy clara sobre la teoría del poder y el conflicto. Otro punto fundamental es que al hablar del concepto de desarme y cese de carrera armamentista son dos visiones encontradas. Punto. ¿Ya? No es lo mismo desarme que dejar de producir armamentos. Y dejar de producir armamentos es ir en contra de la idea de la economía de guerra. Y ya lo han dicho los grandes operadores estadounidenses y hegemónicos. Las guerras sirven para curar las crisis del capitalismo. Punto. Entonces debemos de entenderlo de esa manera. Una cosa es desarmar y habría que ver si técnicamente todo se puede desarmar una vez armado, lo cual es un problema. Y el otro, dejar de producir armamentos. Otro, nada más, de la conferencia del desarme como foro permanente de las negociaciones multilaterales está completamente paralizado. Tratados e instrumentos multilaterales, ahí se referencia, hay que hacer un análisis muy crítico de cuáles son los alcances y la realidad, ¿ya? Y luego el problema del dilema de la seguridad internacional. Hay que resolver el dilema de la seguridad internacional y cuáles son los esquemas que se están siguiendo, ¿verdad? Aquí mis colegas en la mesa han trabajado bastante el tema de la seguridad, pero creo que ahí está también la clave de entender, porque de ahí se deriva precisamente una falsa premisa. Fundamental, compañeros, me parece a mí, ¿verdad?, a partir del pensamiento político, que es solo la superioridad bélica sobre el enemigo puede disuadirlo de iniciar un ataque. Punto. Eso es todo. Así piensa en Estados Unidos, así piensa China, así piensa Rusia. Solo la superioridad bélica sobre ti te va a disuadir de que me ataques. Y páralas. Ponle límites a eso. Es una premisa fundamental para entender el problema del armamentismo del mundo. Y luego tenemos el problema del gasto militar mundial. Esa es la mejor prueba de hacia dónde vamos. El gasto militar mundial que estamos viviendo y que se ha potencializado a partir de los ataques terroristas desde septiembre de 2011. Curiosamente, 5 años después de los ataques, se había duplicado, ¿verdad?, el movimiento del mercado mundial de armamentos. Y finalmente, quizá como un ejemplo que pudiéramos tomar como muestra de toda esta disertación, pues ¿por qué no hablar del conflicto Rusia-Ucrania, ¿verdad?, y los desequilibrios que se están gestando a partir del rompimiento de los esquemas de neutralidad tradicional? Léase Finlandia, Suecia, que se adhieren hace 2-3 días a la OTAN, y esto cambia el equilibrio de fuerzas en el mundo. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por sus aportaciones y ese análisis sobre los tratados y acuerdos internacionales en materia de guerra y la importancia de la Carta de las Naciones Unidas. Y sin lugar a duda, pues da un tema para otra conferencia sobre los candados que tiene esta carta. Vamos a dar paso ahora con nuestra ponente, la doctora María Cristina Rosas, profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 35 años. Doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Maestra en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad Uppsala en Suecia. Cuenta con especialidades en epidemiología analítica y diplomacia por la salud global de la Facultad de Medicina de la UNAM.
y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional e internacional y la política global, entre ellos las relaciones internacionales en el siglo XXI, Irak 5 años después, China en el siglo XXI. Es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre la Paz, Seguridad y Desarrollo, Palme AC, ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de 1999. Al igual que el premio del periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres, Periodistas y Escritoras. En 2022 fue distinguida con el premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales por la UNAM, consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales y gestión de riesgo. Por último, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por parte de la UNAM, tiene la categoría PRIDD y es columnista en las revistas, etcétera, acá desde México y este país. Le cedo el micrófono. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación para participar en este foro. Yo quiero recuperar el tema de la razón de ser de Naciones Unidas, que está establecido desde el preámbulo en esa carta de la institución a la que hacía alusión el doctor Velázquez. La ONU fue creada básicamente para 3 cosas, para mantener la paz y la seguridad internacionales, para promover el desarrollo y para impulsar los derechos humanos. Y ninguna de estas tareas la ha logrado desahogar satisfactoriamente en sus 78 años de vida. Ya va para 80, dentro de 2 años la ONU estará celebrando su cumpleaños 80. Y seguramente vamos a escuchar muchas propuestas de reforma a la institución para dinamizarla, para hacer modificaciones a sus órganos fundamentales como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría, en fin. Pero bueno, el tema que nos convoca es desarme y seguridad y construcción de la paz. Bueno, en este tema nosotros sabemos que la ONU, a pesar de que debería ser un actor central, no recibe, entre otras cosas, el apoyo político requerido ni tampoco el financiamiento. Para lidiar, por ejemplo, con el tema del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad es el órgano primigenio. Es el que puede incluso llegar al uso de la fuerza para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Y antes que eso, pues puede decretar una serie de medidas, por ejemplo, sanciones multilaterales, ¿no? Que por cierto, en esta crisis de Rusia y Ucrania, pues el Consejo no ha podido hacerlo, justamente por el derecho de veto de Rusia. Para que se pudieran decretar sanciones multilaterales, tiene que haber un consenso de los miembros de la ONU, en especial de sus 5 permanentes. Entonces, el Consejo de Seguridad está investido con una serie de atributos para mantener la paz y la seguridad internacionales, pero a mí me parece que desde 2003 el Consejo está muy dañado. ¿Por qué 2003? Porque si recuerdan, esto fue hace 20 años. Estados Unidos propuso una resolución en el Consejo de Seguridad que le autorizara el uso de la fuerza contra Irak, conforme a la premisa de que Irak tenía armas de destrucción en masa, ¿no? Entonces ahí se vinculó el tema de que Irak constituía una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, y Estados Unidos se arrogaba el derecho de desarmar a Irak, le pedía autorización al Consejo de Seguridad, hizo varios intentos, esbozos de una resolución que no presentó al final del día, sobre todo por objeciones de Francia. México estaba ahí como miembro electo,
Chile estaba ahí como miembro electo y otros permanentes, además de Francia, como Rusia y China, no estaban de acuerdo con esta propuesta de resolución y al final Estados Unidos decide no presentarla e irse por la libre y hacerle la guerra a Irak. E hizo la guerra a partir del 20 de marzo de 2003. A partir de ese momento, yo creo que la capacidad de gestión del Consejo de Seguridad quedó seriamente mermada porque previamente Estados Unidos descalificó a instancias que tiene Naciones Unidas, por ejemplo, los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que habían verificado varias veces que Irak estaba desarmado. Los inspectores Hans Blix, que encabezaba a dichos inspectores, fueron a Irak y decían que había instalaciones a las que Saddam Hussein no les había dado acceso, pero que en general podían corroborar que Irak no tenía armas prohibidas, que las que había tenido se desmantelaron sobre todo en la década de los 90, después de la Primera Guerra del Golfo y de todas las sanciones que se decretaron contra Irak. A raíz de este suceso, vemos que la capacidad de gestión del Consejo de Seguridad ante conflictos internacionales está seriamente mermada y que los principales conflictos que se han gestado en el mundo, trátese de Siria, trátese de Irán, trátese del conflicto entre árabes e israelíes, sobre todo ahora lo que estamos viendo con Israel y los palestinos otra vez, o la crisis en Yemen y otras más en el centro de África, lo de Malí, difícilmente se negocian o se gestionan en el Consejo de Seguridad. Últimamente vemos que son las grandes potencias las que tienen injerencia e intereses específicos, por ejemplo, China y Rusia en Siria o en Irán, los que toman la batuta. Entonces, está seriamente mermada la capacidad del Consejo de Seguridad para coadyuvar al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y uno de los mecanismos de que dispone, que son justamente las operaciones de mantenimiento de la paz, tienden a caer en desuso, porque ya tenemos 7 años, casi 8 años desde que se creó la última misión de paz autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y de ahí lo que hemos visto es que se ha tendido a crear misiones políticas que tengo que decirles son financiadas. Hay un problema de dineros muy gordo aquí, porque las misiones de paz tienen un presupuesto específico de $6,000 millones, $7,000 millones, más o menos. Es un presupuesto exclusivo para misiones de paz, pero ese presupuesto es más del doble del presupuesto base de la ONU. Lo que está ocurriendo actualmente es que muchas misiones de paz se están transformando en misiones políticas que son financiadas del presupuesto base de la ONU. Entonces, el presupuesto base de la ONU es importante porque es el presupuesto que se usa para atajar las causas de los conflictos. Este tema ya lo hemos abordado en otras oportunidades. Presupuesto base de la ONU va para infancia, para vacunas, para alimentos, para equidad de género, para todas las cosas importantes que tienen que ver con la agenda global. Obviamente la ONU tiene financiamiento de fundaciones, de donantes privados, etcétera, pero el presupuesto base de Naciones Unidas realmente está cada vez más acotado. Hay también esta consigna de países como Estados Unidos, que es el responsable del 22% del presupuesto base de la ONU y también el mayor contribuyente a misiones de paz, que sostiene que la ONU es cara, que es ineficiente y que hay que quitarle presupuesto. Esto pues pone a la ONU en aprietos porque aparte de todo Estados Unidos paga cuando quiere, está rezagado en sus pagos. Incluso Biden, que se vende a sí mismo como multilateral y pro Naciones Unidas, prometió que cuando llegara a la presidencia se iba a poner a mano con la ONU, pero hay muchos mecanismos internos muy complejos en Estados Unidos, diferentes instancias, que no liberan tan fácilmente los pagos atrasados que tiene Estados Unidos con Naciones Unidas. Entonces tenemos problemas en varios frentes. Por un lado, ya no tenemos nuevas misiones de paz con despliegues de casco azules, que porque son muy caras y porque estas están centradas en la paz negativa, es decir, en detener únicamente la violencia y el conflicto armado, mientras que por otro lado nos están diciendo continuamente que hay que trabajar en la paz positiva, es decir, mitigar las causas que llevan a los conflictos armados, combatir el hambre, la desigualdad,
de todo tipo, no solo en el ingreso, de género, etcétera, empoderar mujeres, tantos temas que hay que subyacen a las raíces de los conflictos y que requieren financiamiento, pero el financiamiento para estos tópicos, niños, educación, alfabetización, salud, alimentos, todo eso está pobremente financiado. Y ahora le están diciendo a la ONU, de esos 3 pesos que tienes, vas a dedicar 2 para la gestión política, para la construcción de la paz. Voy rápidamente a este tema. Me dan 2 minutos para hablar de la construcción de la paz. En 2005, cuando la ONU estaba cumpliendo 60 años, por recomendación de una comisión que se creó para proponer reformas a la ONU, se acordó el nacimiento de la Comisión de Construcción de la Paz. En inglés se llama Peace Building Commission. Esta comisión estaba encargada de asesorar, es una comisión intergubernamental, para coadyuvar a construir la paz en países que buscan levantarse de las cenizas de la guerra. Un país donde se suscribe la paz, un acuerdo de paz, se negocia, etcétera, pues tiene que ponerse de pie, y esto implica muchas cosas, desde crear instituciones, procesos electorales, cuerpos de seguridad, escuelas, agua potable. Todo eso es carísimo. La comunidad internacional por eso privilegiaba más a los cascos azules, porque enviabas contingentes que paraban los balazos y luego sacabas a los contingentes y ya cumplimos nuestra misión de promover la paz, cuando eso solamente es una fase. La fase más dura y la más cara es el peace building, construir la paz. Y ahí tenemos un problema. Vean el caso colombiano, y con esto voy a terminar esta primera intervención. Colombia es un país hermano, un país muy cercano, porque incluso México también es garante del proceso de paz más reciente de 2015. En los procesos de paz se estila que, bueno, hay un cese al fuego y luego vienen los DDRR, desarme, desmovilización, reinserción y reintegración. Lo primerito es el desarme. El desarme es considerado toral para buscar la construcción de la paz. Por ejemplo, a las guerrillas en Colombia se les desarma. Acto seguido, se les desmoviliza y se les confina en ciertos lugares para prepararlos para la reinserción y la reintegración en la vida social. Lo que ha pasado en Colombia es que en las fases iniciales, desarme, desmovilización, hay mucho apoyo internacional, mucha supervisión internacional, pero a medida que pasa el tiempo se reduce el compromiso político de la comunidad internacional, y entonces los desmovilizados, ¿qué dicen? ¿Qué dice un guerrillero de las FARC que se desmovilizó? Pues mi modo de vida, mi modus vivendi, es el rifle, y me quitaron mi rifle, y me dijeron que me desmovilizara, y que me iban a apoyar para reinsertarme en la sociedad. La sociedad no me acepta, porque la sociedad guarda rencor por la gente que maté, que secuestré, que violenté. No es fácil que me acepten, pero por otro lado, no hay dinero de la comunidad internacional para apoyar mi reinserción. Entonces, estamos ante un problema muy gordo. La comunidad internacional, ya se habló aquí de voluntad política, yo lo voy a subrayar, la comunidad internacional en los procesos de DDRR, donde intervienen Naciones Unidas, la OEA y otros organismos internacionales, en las primeras fases del DDRR le hace desarme, desmovilización, son activos, apoyan, dan dinero. Pasan 1 o 2 años, la comunidad internacional se olvida. Vean el proceso de paz en Colombia. En pandemia, lo que vimos fue que la gente que se había desmovilizado, estaba confinada por pandemia, fue asesinada. ¿Por qué? Porque tenían que estar en casa por la pandemia, ¿no? Quédate en casa. No decían que el quédate en casa era seguro. Bueno, pues para muchos exdirigentes, guerrilleros y demás, eso no fue seguro. Los asesinaron. Y hay todo un tema de luchadores sociales masacrados en Colombia durante el confinamiento. Entonces, atención con la voluntad política. Tenemos a una ONU paralizada, tenemos a una instancia que es la Comisión de Construcción de la Paz, que nació en 2005 sin dinero. Hay un fondo para financiar la construcción de la paz, pero les puedo asegurar, por más dinero que se pueda reunir por parte de donantes y países como los escandinavos, que suelen ser muy solidarios en financiamiento, este financiamiento es insuficiente para construir una paz sostenible. Gracias. Muchas gracias, doctora María Cristina, por sus aportaciones. Y en efecto, hay un análisis sobre la enmienda a la Carta de Naciones
¿Y cómo es que el poder político puede corromper en el ámbito jurídico y del derecho internacional, para bien o para mal? Es un análisis muy importante. Bien, ahora vamos a dar paso al doctor Jesús Gallegos Olvera, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por nuestra facultad, con mención honorífica. Ha tomado diversos diplomados por el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Centro de Estudios Superiores Navales. Es egresado del William G. Perry Center de la Universidad de la Defensa en Washington, D.C. Ha sido distinguido con la condecoración al mérito docente naval, primera clase, en julio de 2018, y el premio a la mejor tesis de maestría, CISAN UNAM, en 2007. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional con participaciones en el Colegio de la Defensa Nacional, Universidad Panamericana, Anáhuac, América Puebla y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores. Cuenta con un libro de autoría personal, coordinador de dos más, publicado 23 capítulos del libro, varias reseñas, prólogos y artículos arbitrados en revistas indexadas y de difusión. Director de 55 tesis de licenciatura y posgrado, concluidas en las disciplinas de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología. Especialización en Seguridad Pública, Maestría en Seguridad Nacional, Maestría en Geopolítica, Maestría en Ciencia Política y Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Actualmente es catedrático del Núcleo Básico en el Doctorado en Defensa y Seguridad Nacional, la Maestría en Seguridad Nacional y la Maestría en Geopolítica. Catedrático en la Maestría en Administración Naval y en la Especialidad en Inteligencia Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales. Profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con 20 años de experiencia docente. Bienvenido nuevamente. Gracias al moderador, maestro Cristian Castro. Bien, buena tarde. ¿Para qué preguntarnos sobre estos elementos que se han estado comentando a lo largo de los minutos previos en torno al desarme, la participación que tiene la Organización de Naciones Unidas, el derecho a la paz, el control de armas, ante un público que ve estos temas con diferentes cálculos al que nuestra generación o la generación del doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás ha comentado? ¿Cómo establecer una vigencia de estos estudios que nos permitan dar respuestas que no continúen con una serie de elementos, los cuales nos ha mostrado ya en parte la brillante participación de la doctora Cristina Rosas, pues identifican a una sociedad internacional, a una organización internacional con muchos déficits, con muchos negativos? Dar cuenta de estos elementos pues implica para los internacionalistas, para los politólogos, no solamente el comprender esos marcos de orden histórico, económico, social, multidisciplinario en general, sino también permitirse pensar en ese futuro. Quizá en esta obsesión por el pasado, como también ha sido calificada por algunos, hallando respuestas que nos permitan entender por qué se hizo lo que se hizo, por qué se tomaron esas decisiones, nos ha faltado entender también esta proyección en donde la guerra, la paz, como binomio, como antinomia, han generado lo que los especialistas conocen como una zona gris en la que se incorporan temas de diferente índole. Temas vinculados, por supuesto, con la alimentación, con la salud, con la educación, con el empleo. Y en esta discusión, sin duda, las organizaciones internacionales todas tienen muchos elementos que aportar, desde un marco normativo, desde un marco, por supuesto, de carácter orgánico, administrativo, pero también desde un marco que nos pueda permitir nuevos referentes conceptuales y principalmente quizá respuestas y soluciones ante situaciones que requieren, para muchos, concluirse. Con base en ello, me parece que lo que aprendí yo, y debo señalar que estoy muy contento por esto en la clase de organización internacional con el doctor Juan Carlos Velázquez Lizarrarás, que
confesándolo, fue mi maestro hace más de 20 años, para dar una referencia, espero no haber aprendido mal esas enseñanzas en la materia, nos permiten señalar que esta condición que tiene hoy Naciones Unidas no es nueva. Es decir, el balance que se ofrece sobre esos candados que se comentaban en la Carta de Naciones Unidas, las condiciones que se han señalado en múltiples índices, particularmente en fragilidad de los estados, establecen no solamente una visión pesimista, sino también quizá una visión nihilista de todos los elementos que puedan adjudicarse en la construcción de la paz por parte de Naciones Unidas. Desde luego, no caer en el optimismo ni en la condición ingenua, por otro lado, nos llevaría también a considerar que hay algunos aportes, han hablado de todos estos tratados, y quizás sus generaciones les ofrecerán a ustedes otros elementos. Por ejemplo, hace 70 años no se hablaba de los jóvenes en estos temas. En 2019, Naciones Unidas, la Asamblea General, ya incorpora una resolución en donde los jóvenes tienen que participar en el análisis de manera activa de, particularmente, el desarme, el control de armamentos, etc. Y esto nos lleva a que hay algunas figuras que han mostrado, a partir de un discurso incluyente, como es el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que los jóvenes nos deben ofrecer respuestas. Jóvenes pensando a partir de lo que él llama una agenda para el desarme, esta condición de asegurar un futuro común. Un futuro común en donde las armas de destrucción masiva y otras armas estratégicas deben limitarse. Actualmente se identifican o cuantifican más de 13.000 armas nucleares. Se han identificado más de 2.000 ensayos nucleares, aunque se han prohibido en el espacio, en el mar y, por supuesto, en el ámbito territorial. Se deben disminuir las armas convencionales. Se deben establecer, por supuesto, nuevos medios y métodos para entender y atender los efectos que tiene la guerra, los conflictos armados, ya no solamente en un marco interestatal, sino también, por supuesto, de carácter interior. Y, por supuesto, se tiene que también añadir el fortalecimiento de las alianzas estratégicas, con las capacidades que los diferentes estados, pese al cuestionamiento que se ha hecho a ellos en diferentes momentos, deben ofrecer. En este sentido, me parece que nos encontramos en el interregno de una condición en donde la autoridad determinada por el institucionalismo que ofrecían algunas organizaciones como Naciones Unidas ha sido no solamente puesto en descrédito, sino también en la necesidad de encontrar una nueva autoridad. Una nueva autoridad, por eso se habla de nuevas reformas o de posibles condiciones a nuevas instituciones que vengan desde Asia, que vengan desde algunas otras latitudes. No obstante ello, me parece que no hay respuestas unívocas porque nos encontramos en lo que se conoce entornos VICA y entornos FANI. Quizás ustedes lo han escuchado en algún momento. VICA, desde los años 80, 90 del siglo pasado, antes de que la mayoría de ustedes naciera, ya hacía referencia a la necesidad de entender todo el orden internacional, o al menos el entorno expuesto en este acrónimo, como volátil, incierto, complejo y, por supuesto, ambiguo. Y desde el ámbito de los negocios nos han dicho que el acrónimo FANI es lo que mejor describe el entorno actual: frágil, lleno de ansiedad, no lineal, porque no hay una condición única que podríamos pensar cronológicamente de respuesta a lo que estamos viviendo ahora, y tampoco es comprensible en los términos o en las categorías que estamos hoy escuchando. Establecer estos elementos nos llama entonces a una convocatoria, o establece una convocatoria para identificar aspectos en donde quedan otros temas incorporados en el análisis del desarme, por ejemplo, los temas de género, que incorporan ya en los estudios sobre seguridad la perspectiva que desde este plano se tendría que incluir o presentar para dar nuevas respuestas. Y en este sentido, ya se ha hablado mucho de la economía de guerra y se han establecido algunos apotegmas, es decir, frases sentenciosas, frases fuerza, pero también hay que señalar, hay una economía de paz que es insuficiente. Esa economía de paz, para construir paz, para establecer condiciones en donde la violencia, particularmente la violencia que se da a nivel estatal, no ofrezca los resultados que estamos identificando, número de muertes, afectados, con acciones que, sin duda, son cuestionadas desde el enfoque de los derechos humanos, desde la economía, y que también desde la sociología y la antropología han buscado respuestas para preguntarnos y tratar de responder por qué se actúa como se actúa en un conflicto como el que se vive hoy en día en Rusia y Ucrania, entre Rusia y Ucrania, o los que hemos visto en otras latitudes. En estas dinámicas, me parece importante recuperar algunos datos para compartir con ustedes en estos minutos. El índice de paz global
publicado desde 2007, haciendo una evaluación de 173 países, establece en esta revisión de las actitudes, estructuras e instituciones vinculadas con sociedades pacíficas, prácticamente algunos resultados que son valiosos para su consideración. Por ejemplo, sí, la militarización se ha mantenido como una constante en ese gasto en defensa. Sin embargo, ha disminuido en 113 países. ¿Qué significa? Que hay una concentración de países que están gastando más y hay otros países que están gastando menos de lo que eventualmente se ofrecía en una perspectiva longitudinal. Hay una disparidad importante en esta condición, lo cual hace de la disuasión una herramienta que, en última instancia, se enfatiza como el ejercicio y el uso de las capacidades militares luego de haber ejercido otro tipo de capacidades económicas, disrupción económica, ciberespionaje, etc. El aumento de los costos en inseguridad alimentaria e inestabilidad política a nivel mundial se ha dado en algunas regiones, particularmente las menos desarrolladas, África, Medio Oriente, Asia Pacífico. Actualmente, el 10.9% del PIB mundial es afectado por estas condiciones de conflicto económico, de conflicto interestatal. Nos encontramos también con que, si bien, aunque 90 países han mejorado sus condiciones con relación a las que tenían a mediados de la primera década de este siglo XXI, pero 71 se han deteriorado. Y eso ha significado que más de la mitad de la población mundial vive peor hoy de lo que vivía hace 15 años en condiciones de paz y seguridad. Voy concluyendo. La desigualdad global también ha afectado esta condición. Los 25 países menos pacíficos se han deteriorado 16%, mientras que los países más pacíficos han mejorado solo en un 5.1%. Es decir, no hay incentivos para construir la paz en esta economía global. Finalmente, el desplazamiento de personas. La cantidad de personas desplazadas en el mundo aumentó a 88 millones actualmente, cuando hace poco más de 15 años eran menos de la mitad de estas. Hay 17 países en el mundo donde el 5% de la población son refugiados. Piensen en esta condición eventualmente para un orden social, económico. Y con ello también se van a dar otros datos importantes. La intensidad de las manifestaciones violentas en el planeta se están extendiendo. Es decir, antes nos invitaban a salir a las calles para manifestarnos, con un propósito eventualmente de generar conciencia y apelar a la paz. Hoy las manifestaciones en México y en otras partes del mundo terminan siendo en amplias probabilidades violentas. No es lo que ven solamente en el grafiteo, sino por supuesto lo que van a ver más adelante con la muerte de personas. Es decir, nos encontramos, y con esto concluye esta primera participación, en una evaluación donde el nivel macro nos ofrece muchos retos, muchas tareas, no quiero verlo como riesgos, y también en el nivel micro, donde en una condición generacional requerimos sus respuestas, requerimos su inclusión, no su exclusión. Evitar caer en el pesimismo, pero también evitar en un momento el optimismo ingenuo. Con esto termino esta participación y, por supuesto, ofrecerles otros elementos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús, por sus aportaciones. Hemos llegado a la mitad de nuestra dinámica. Pasamos a la segunda ronda. Tenemos igual 10 minutos de exposición por ponente y vamos a hablar sobre el desarme en el derecho internacional y las obligaciones de los estados, y el segundo, México y el tráfico de armas. Para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a omitir las conclusiones por si gustan los ponentes ir induciéndonos también a esa conclusión, y así podamos tener mayor participación con las preguntas en el auditorio. Iniciamos nuevamente con el doctor Juan Carlos Velázquez Lizarraraz. Bueno, muy bien. Creo que lo dicho por mis estimados colegas
pues va convalidando lo que desde un principio me permitía afirmar. Particularmente en algunas afirmaciones que hiciste, Jesús, enteramente de acuerdo, te decía, a nivel de los incentivos, las cifras hablan por sí mismas, en un sentido u otro. Ustedes saben muy bien que las estadísticas se leen de una manera o de otra, pero finalmente, por más que las estadísticas traten de encubrir la realidad, esto no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Entonces, por eso insisto, por ejemplo, en esta segunda parte se habla del desarme en el derecho internacional, las obligaciones de los estados. Pues sí hay obligaciones, pero si no son jurídicamente vinculantes los instrumentos, pues quedan abiertos al cumplimiento o no por parte de los sujetos. Sujetos de derecho internacional, léase actores de política mundial. Y pues la propia lógica normativa pues nos muestra que pues las grandes convenciones se deben de basar más que nada para garantizar su cumplimiento en que los estados parte de esas convenciones las hagan ley interna. O sea, no basta con que un estado apruebe un tratado X o una convención, aunque la ratifique. No es suficiente. Esto tiene que ser implementado al nivel del orden interno de cada estado. Es decir, a través de una serie de mecanismos que se disponen tanto en el orden jurídico internacional como en el orden jurídico interno. En otras palabras, mientras un estado no recoge el contenido de los tratados hacia adentro, bueno, vean ustedes la decisión ayer de la Corte en cuanto a que la Guardia Civil, ¿verdad? Pues queda fuera del ámbito supuesto de la SEDENA y pasa a ser otra vez parte de la Secretaría de Seguridad. Eso trae un trasfondo. A la luz del tema que estamos viendo, bueno, ¿por qué es que, verdad, una Guardia Civil tiene que estar militarizada? O sea, este tipo de preguntas, bueno, responde a esta idea de que de poco dice el que un Estado sea miembro de muchos tratados multilaterales cuando no los hace ley interna, cuando no los cumple hacia adentro, cuando hay disfunción, ¿verdad? Si la Convención Internacional contra la Tortura y otras penas inusitadas y degradantes marca que la tortura es imprescriptible como muchos delitos, cuando se hizo la investigación de los crímenes de Tlatelolco, de los crímenes de 1968 y toda la secuela para acá, el señor ministro Juventino Castro y Castro tuvo bien decir que habían prescrito esos crímenes. Yo le escribí una carta, le dije: señor, está usted completamente mal. México es miembro de la convención, ¿verdad? Y, por lo tanto, si la convención dice que este tipo de crímenes nunca prescriben, pues entonces usted no puede decir que ya prescribieron. Entonces, jamás me contestó. Desafortunadamente, después me había dado una cita, ¿verdad? A través de la actual ministra, que es una amiga personal, Loretta Ortiz, y nunca me recibió. Y finalmente, cuando me iba a recibir, resultó que a los dos días murió, en paz descanse, el señor ministro. Bueno. No hay incentivos para la construcción de la paz, acabas de decir. En la economía abierta, pero ¿sabes dónde se encuentran los incentivos para no construirla? En la economía de guerra. Y la economía de guerra es dominante. Es dominante. Dogs of War. Ese es el punto, ¿no? La militarización, bueno, se gasta más, se gasta menos, yo no creo en esas cifras. O sea, hay otras maneras de poder llegar a la realidad de cómo y en qué se está gastando. Ojo, hay una salida bien curiosa. Desde los 600 mil millones de dólares que gastaba Reagan de 80 a 88 como presupuestos militares en Estados Unidos, hemos visto que ha habido un traslado, ¿verdad? Además de que el Poder Ejecutivo en Estados Unidos puede manipular al Congreso para que le aprueben los presupuestos con una simple premisa falsa: defensive weapons. ¿Para qué quieres tanto dinero, Poder Ejecutivo o Congreso, para aprobarlo? Defensive weapons son para armas defensivas. Aprobado. ¿Cuál es la diferencia, yo les pregunto a ustedes, entre una arma defensiva y una arma ofensiva? ¿Cuál es la diferencia de una pistola? Ofensiva o defensiva, depende cómo la uses, ¿sí o no? No depende del uso que le dé. Pero para manipular al Congreso, esa democracia genial que es la estadounidense, ¿verdad? Una manera de engañar sistemáticamente al Congreso
es calificando los programas presupuestales, ¿verdad?, con el nombre Deficit Weapons. Simplemente no olviden cómo se denominan los ministerios militares en todo el mundo. Ministerios de Defensa. ¿Nos han puesto a pensar por qué se llaman de defensa? ¿Defensa de qué? ¿Seguimos esperando un ataque del exterior? Esa es la concepción. Entonces, pensar que bajan los presupuestos, por un lado, es prácticamente imposible, de acuerdo a esta lógica. Y por el otro lado, no hay que olvidar que los grandes avances tecnológicos que observamos los últimos 50 años en el mundo fueron primeramente producto de investigaciones militares. ¿Sí? El reloj digital que traes en la mano, el ARPANET o Internet, los teléfonos digitales, toda la inteligencia artificial se origina en grandes inversiones, ¿verdad?, que nada más es capaz de soportar la industria militar. Llámese Pentágono, llámese como ustedes quieran, y de ahí en Rusia y en China y en los distintos países del mundo que existen las mismas estructuras. Entonces, ¿cómo desvío yo la atención o hago aparecer que estoy gastando menos en armamento o en militarización, ¿verdad? Pues con la etiqueta investigación científica y tecnológica, ¿no? En ese sentido, no sería lo mismo el presupuesto que se autorizaría al CONACYT que el que se autorizaría a la Secretaría de la Defensa. Nada más que aquí la etiqueta es investigación científica y tecnológica. Los grandes avances tecnológicos que observamos tuvieron primeramente una motivación y un origen militar. Eso no se puede ocultar. Y hoy es prácticamente la etiqueta que a nivel presupuestal manejan las grandes hegemonías, los grandes estados, para lograr la aprobación de los congresos, que supone que son los contrapesos naturales de los poderes ejecutivos. En fin. Organización internacional, ¿hasta dónde? Crisis de alianzas tripartitas, debió haber desaparecido la OTAN, ¿o no? O sea, tenía una razón de ser en cuando existía la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia, todos los subsistemas de defensa, cientos de pactos bilaterales que existían. Viene el fin de la Guerra Fría, entonces supuestamente, bueno, deja de haber, ya no existe la motivación que origina la OTAN. La OTAN los primeros años era la OTAN más Rusia. No sé si lo muestra, estaban muy chicos o no habían nacido, pero era la OTAN más Rusia. Y después, bueno, se vino generando una especie de disquisición en este comportamiento, y la OTAN aparece ya del otro lado, ¿verdad? Pero esto ha llevado a muchos teóricos a decir, bueno, finalmente la organización internacional, tanto gubernamental como intergubernamental, las propias fuerzas transnacionales, la sociedad civil, todo esto finalmente propende, tiene un papel importante en la construcción de la paz. Ya no digamos la gran organización universal que es la ONU, ¿no?, sino otras más que existen muy importantes, ¿verdad? Esto, por ejemplo, le preguntaban al maestro Khrushchev, que es autor de una obra genial que se llama El neocolonialismo y sus métodos. Le preguntaban un día al maestro, oye, la organización internacional, ¿qué tanto realmente fomenta la cooperación, fomenta la paz, propende, ¿verdad?, al desarme, como decía la Asamblea General y completo? Y él contestó, no nos haga bolas, la organización internacional es la institucionalización de la dependencia. Es una manera también de entender también que las organizaciones internacionales están dominadas por cúpulas, ¿verdad? Por burocracias. El maestro Evan Luard, en un estudio genial, me parece el mejor que se ha hecho, sobre técnicas del gobierno internacional, describe los grandes problemas que aquejan a las organizaciones internacionales. Hoy día, en el mundo, 266 OIGs, con un grave problema de duplicidad de funciones, ¿verdad?, y de parálisis. Entonces, esa es también la realidad que tenemos, ¿no? Reformar la ONU. Yo he dedicado mucho tiempo a esta reflexión, ¿verdad? He tenido oportunidad también de estar incluso in situ para ver cómo operan las ONUMS, ¿verdad? Están en la MINURSO, allá en el Sáhara Occidental, la última colonia que queda en África, o la MINUSTA en Haití, Congo, y realmente, ciertamente, como lo señala
Cristi en alguno de sus trabajos, verdaderamente las ONUM son verdaderos barriles sin fondo, ¿verdad? Por ahí se está yendo, pues poco presupuesto que hay, y bueno, y luego si esto lo mides con el grado de eficiencia de las operaciones de Naciones Unidas, dices, pues esto no es negocio. Pero de ahí a dar el salto a crear misiones también políticas, pues también esto, lejos de aclarar el panorama, lo vuelve más incierto, ¿no? Ahora, reforma a la ONU, ¿verdad? Un día le preguntaban al señor Nixon y después le preguntaron lo mismo a Bush, al senior y al junior. Dice, ¿qué piensa de la ONU? No, pues ya no sirve. Ah, no, entonces ¿qué hay que hacer? Pues hay que crear otra ONU. ¿Sí? Ah, pues hay que vamos a crear otra ONU. O sea, vamos a crear una organización como la ONU por decreto, ¿no? Y le contestaba Noam Chomsky, oiga señor, pero no hay que olvidar que la guerra es la principal motivación de la creación de una organización internacional. Desde las viejas ligas, las anfitrionías, las confederaciones en la vieja Grecia, ¿verdad? Se motivaban por cuestiones de defensa, las ligas, las confederaciones, todo eso. Y así ha sido toda la historia. La Primera Guerra Mundial dio origen al Pacto de las Naciones y a la Sociedad de Naciones, ¿verdad? El fin del modelo de equilibrio de poder. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU. Entonces, señor, para crear otra ONU necesitamos pues, que haya otra guerrita. Pues sí. No, pues hay que desaparecerla, entonces vamos a crear otra. Sí. ¿No? A la Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pues México ya es desarrollado, vámonos, miembros de la OCDE. Ah, pues sí. ¿No? ¿Por qué? Oiga, pero ¿cuándo dejamos de ser subdesarrollados? Pues por decreto, porque lo digo yo. Bueno, vamos, ese es el discurso de los estadistas y en ese sentido pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y finalmente, les decía yo, y creo que lo dicho por Jesús de alguna manera cuando nos habla de esta desigualdad global, vuelvo a insistir, no podemos entender todo esto ya del fondo, llámese que sea una dimensión jurídica o política, y no hay que olvidar que el derecho internacional es el derecho más político que existe. Todas las instituciones del derecho internacional, público en particular, son políticas, todas. Entonces, necesitamos recuperar y aplicar a manera heurístico-explicativa la teoría del poder y el conflicto otra vez. Y yo me he permitido desarrollar esta teoría y simplemente se los digo, y con esto acabo rápido. ¿Cuántos conflictos? Hay muchísimos tipos de conflictos, pero cada vez hay más. Cada vez hay más. Revisaba yo el Tratado de Extradición México-Estados Unidos y en lugar de ver los tipos penales, que eran 55, ahora son 86. O sea, los tratados de extradición cada día contienen más delitos, ¿verdad? Extraditables. O sea, vamos, a nivel de la violencia y del conflicto, el mundo va en una carrera, ¿verdad? Y sin freno hacia el cadalso. O sea, no hay una manera, al menos visible, plausible, para contener la tendencia. Miren, tenemos conflictos generados por el juego de la gran potencia, con grandes rivalidades estratégicas, participación en fases sustantivas de la carrera armamentista, control del mercado mundial de armamentos. Es el primer tipo de conflictos. ¿Más claro? No lo veo. Segundo, conflictos que surgen de las diferencias notorias entre las naciones en cuanto a tamaño territorial, población, recursos de todo tipo, fuerza militar, entre otros. Es el segundo tipo de conflictos que se han desarrollado. Tercer tipo de conflictos, conflictos que surgen y arraigan a partir de modelos por largo tiempo establecidos de dependencia y dominación como resultado de los desniveles económicos y tecnológicos de desarrollo. Cuarto tipo de conflictos en el mundo, conflictos entre sistemas socioeconómicos e ideologías antagónicas. Quinto, conflictos causados por el cambio social o la guerra civil, con la intervención de potencias extranjeras en tiempos actuales, casi todos los conflictos internos tienden a internacionalizarse. El que piense que un conflicto local ahí se quedó en casita, ahí guardadito, pues no, hace años que los conflictos locales dejaron de existir. Todos los conflictos, por más locales que sean, se internacionalizan, se globalizan. Punto. Ahí está el caldo, ¿verdad? Para el juego de los dogs of war, ¿verdad? Ahí está el ambiente propicio para hacer los negocios, para intervenir a favor de uno u otro. Yo nunca entenderé cómo Europa, que fue escenario de dos guerras mundiales,
¿verdad? No cambie su política respecto de la situación en Ucrania, por Dios, y que estén inyectándole más armamento y aumentando sus presupuestos militares, no me cabe aquí. Quizá hubiera yo pensado que si hubiera seguido Angela Merkel hubiera cambiado, pero después de las declaraciones que me enteré que hizo, yo creo que hubiera estado peor, pero bueno. Conflictos internacionales que emergen de una determinada cuestión bilateral en algunas contingencias, conflictos instantáneos, estados de necesidad, diferendos territoriales, violación militar de fronteras, conflictos derivados de disputas de entre naciones por la posesión, control o usufructo de territorios de importancia geopolítica y estratégica, estrechos, istmos, canales, regiones polares, Ártico, Antártica, penínsulas, mares, golfos, islas. Conflictos resultado de la tirantez y el enfrentamiento entre Estados-nación por disposición y beneficio de recursos de materias primas, principalmente no renovables y no sustituibles por sintéticos. La guerra del Golfo Pérsico de 91, la de Irak, la de Afganistán y tal, las guerras esconden en el fondo una controversia en materia de posesión de materias primas estratégicas principalmente. Ahí viene el litio, ahí vienen otras cuestiones, cadmio, molibdeno, en fin, que son altamente socorridas por la industria armamentista. Conflictos derivados de la explotación subrepticia e ilegal de los espacios geográficos internacionales, conflictos que surgen por la lucha contra el colonialismo o bien de pueblos oprimidos para la obtención de un territorio propio y que por la intervención de terceros estados, potencias en general, tienden a internacionalizarse con rapidez. ¿A quién le importan? ¿A quién diablos le importan 46 millones de kurdos que están regados en 6, 7 estados y que en Rusia o en Turquía no pueden ni siquiera hablar en público su idioma? O los timorenses, o los palestinos, o los saharauis y tantos más. ¿A quién le importa? Finalmente, conflictos que tienden a ocurrir al ocurrir la desintegración, la extinción y la sucesión de estados con gran peso específico mundial. Ese es más o menos así, grosso modo, un panorama. Son más, es una clasificación que yo me permití continuar de los trabajos que hizo Silvio Brucan y he encontrado 26 tipos de conflictos en estos momentos en el mundo presentes. Entonces, ante este panorama, ante esta idea de la construcción del poder, bueno, entonces la idea del desarme, de la paz, pues adquiere otra dimensión mucho más objetiva. No quiero caer en el pesimismo, no, mucho menos. Hay que seguir trabajando y muy fuerte y construir y deconstruir. Pero el mundo va para otro lado. Insisto, lo dijiste bien, incentivos para la paz y el desarme en la economía que vivimos. No. Gracias. El turno ahora es de la doctora María Cristina, a quien la escuchamos. Gracias. Yo quiero centrar mi reflexión en el desarme y lo que hemos visto en particular desde el fin de la Guerra Fría, porque en la década de los 90 sí vimos un declive del presupuesto militar a nivel mundial. Sí vimos negociaciones y acuerdos de desarme al término de la década de los 90, por ejemplo, tuvimos la Convención de Ottawa sobre municiones en racimo, convención que por cierto se negoció fuera de la Conferencia de Desarme. La última vez que la Conferencia de Desarme, que es este foro que nació en el 79 en el seno de Naciones Unidas, la última vez que esta conferencia fue el foro donde se negoció un tratado de desarme fue el de las armas químicas, la Convención de Armas Químicas, que dio pie al surgimiento de la OPAC, de la Organización para la Proscripción de las Armas Químicas, y que tiene inspectores que verifican el cumplimiento de esta convención. Eso fue en 93, pero de allá para acá
La Convención sobre Minas Antipersona que les comentaba se negocia en el 97 al amparo de ONGs que fueron los principales gestores y con el patrocinio del gobierno de Canadá. Y luego en este siglo la Convención sobre Municiones en Racimo, el Tratado sobre Comercio de Armas y el Tratado para Prohibir las Armas Nucleares, todos estos que acabo de mencionar se negocian fuera de la Conferencia de Desarme porque la Conferencia de Desarme está paralizada básicamente por culpa de Pakistán, porque Pakistán no quiere discutir el tema de los materiales fisibles. Entonces, porque son varios los temas que se tienen que discutir en la Conferencia de Desarme. Materiales fisibles es uno de esos temas, pero Pakistán dice que todos los otros tópicos tienen que tratarse al mismo tiempo y ha bloqueado cualquier negociación en el seno de esta conferencia. Pero les decía que en los 90 hubo optimismo en el sentido de que declina la URSS, de hecho desaparece. Rusia está muy mermada, Rusia hereda responsabilidades internacionales de la extinta Unión Soviética, hereda el botón nuclear, hereda el asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero lo cierto es que no hay un estímulo para seguir justificando una serie de desarrollos bélicos que dan pie justamente a una distensión internacional. Por eso también en los 90 vimos muchas cumbres que tenían como denominador común temas de desarrollo. Vimos la Cumbre Mundial de la Infancia, vimos la Cumbre de Río sobre ambiente, vimos la Cumbre de las Mujeres en Beijing en el 95, vimos la Cumbre sobre Desarrollo Social en Copenhague, la Cumbre de Hábitat sobre Asentamientos Humanos. Todos eran temas relacionados con desarrollo. La distensión a la que llevó el fin de la Guerra Fría, efectivamente le dio más primacía al desarrollo que a la carrera armamentista. Pero luego viene el 11 de septiembre de 2001. Y a raíz del 11 de septiembre de 2001 viene un rearme masivo con la excusa de que hay que enfrentar al terrorismo. Al terrorismo, a mí me parece, hay que enfrentarlo con los servicios de inteligencia. Debes de tener buenos servicios de inteligencia porque eso te permite desactivar actividades terroristas de manera eficiente. Pero no. Mucho se ha hecho en el sentido de operaciones militares, de incrementar el presupuesto bélico para, por ejemplo, incursionar en Afganistán con cargo al erario público en Estados Unidos, más en Estados Unidos que en otros de sus aliados, con un resultado catastrófico, porque además Estados Unidos nunca supo qué quiso hacer. Inicialmente dijo que quería extirpar la amenaza terrorista de Afganistán, y luego que quería hacer de Afganistán un estado democrático y no logró ni una ni otra cosa. Después de 20 años se fue y regresó el terrorismo y regresó el talibán. Entonces, bueno, el saldo es bastante malo. Pero aparte está la guerra de Irak, que ya mencionaba en mi primera intervención, que implicó una erogación presupuestal brutal y un armamentismo y un militarismo exacerbados. Actualmente tenemos el tema nuclear de vuelta. Digo, afortunadamente tenemos un tratado que prohíbe las armas nucleares, que data de 2017 y que entró en vigor en enero de 2021. Eso está muy bien, porque la idea de este tratado es que con el tiempo conduzca a un desarme nuclear. La mala noticia es que ninguna de las potencias nucleares declaradas y no declaradas ha firmado el tratado, ni lo piensan hacer, lo han dicho claramente. Pero no solo eso, el tema nuclear se ha empoderado en los últimos años y les voy a mencionar rápidamente algunas cifras, algunos datos que corroboran que estamos en un momento muy delicado. Por mucho tiempo se hablaba de la MAD, de la destrucción mutua asegurada, con la existencia de armas nucleares en Estados Unidos y en la URSS. No solo ellos, pero mayormente ellos. Ellos tenían el mayor stock de armas nucleares y la destrucción mutua asegurada decían que era lo suficientemente disuasoria como para evitar una hecatombe nuclear. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos usaba sus armas nucleares, lo que podía esperar es que la URSS usara sus armas nucleares. Y de esta manera el mundo volaría en muchos millones de pedazos y se acabó. Perdió sentido todo. Entonces, el valor de la disuasión nuclear era ese, que había un entendimiento de que no era una opción. La opción nuclear no era opción. Tenías las armas como elementos disuasorios. Y así se asumió mucho tiempo, pero les tengo algunas noticias. Cuando en enero entró en vigor el tratado que prohíbe las armas nucleares en 2021, Boris Johnson, en ese momento primer ministro del Reino Unido, anuncia que Gran Bretaña va a incrementar su stock nuclear en un 60%. ¿Por qué razón? Dice que es para reforzar la seguridad del Reino Unido. Todos nos quedamos perplejos. Yo le he preguntado esto al embajador de Opanal, por ejemplo, aquí en México,
¿Cuál es la amenaza que visualizaba Boris Johnson para justificar que el arsenal nuclear del Reino Unido se eleve en un 60%? Bueno, él me decía, no lo sé. El embajador del organismo para proscribir las armas nucleares en América Latina, que es el organismo que se creó para aplicar el Tratado de Tlatelolco, me dijo, no lo sé. No sabemos en qué está pensando Boris Johnson. Ya no está como primer ministro, pero sus sucesores no han aclarado este punto. Todo parece indicar que Gran Bretaña, lo dice el CIPRI, está renovando su arsenal nuclear y efectivamente lo va a incrementar en un 60%. Bueno, esto por supuesto generará una espiral nuclear en Europa, porque Gran Bretaña y Francia más o menos tenían equivalente en armas nucleares estratégicas, y si las eleva Gran Bretaña, Francia va a querer elevar el número de armas nucleares. Siguiente punto, Rusia y Bielorrusia han llegado al acuerdo de que Bielorrusia va a albergar armas nucleares que le va a transferir Rusia, y esto se negoció el año pasado. Puede tomar algunos meses para que se concrete, pero es ya un compromiso, ¿sí? Y esto tiene el efecto disuasorio, claro, hacia Ucrania, pero mayormente a la OTAN, ¿sí? Es como decirle a la OTAN, te vas a ampliar, mijita, pues, ¿qué crees? Le voy a entregar armas nucleares a Bielorrusia, ¿no? Y este Lukashenko feliz, ¿verdad? Sí, dame las nucleares, total, eso me va a hacer ver fuerte y poderoso, lo que sea. Bueno, siguiente punto, Biden. Biden presentó su doctrina nuclear. Y atención, esto me parece terriblemente peligroso. Él dice, la doctrina nuclear de Biden señala que las armas estratégicas, o sea, por ejemplo, los misiles balísticos intercontinentales, dejaron de ser disuasores, ¿sí? Que esa disuasión, esa MAD de la que hablamos en Guerra Fría, ya no opera así, que ya no es suficiente para evitar que haya una proliferación de armas nucleares. Que lo de hoy son los mini nukes. ¿Qué son los mini nukes? Son armas nucleares chiquitas, pequeñas, como las de Hiroshima y Nagasaki, armas nucleares tácticas de 20 kilotones que ahora sí están pensadas para ser usadas en el campo de batalla. A mí lo que me preocupa es que las armas nucleares tácticas o estratégicas no dejan de ser armas nucleares. Y cruzar ese umbral del que está hablando Biden, de son chiquitas, 20 kilotones, como Hiroshima y Nagasaki, es cruzar un umbral que nos puede llevar a la catástrofe. El reloj del juicio final está a unos cuantos segundos de la medianoche. Hay un reloj del juicio final que armaron los científicos, ¿sí? Esta organización de médicos para prevenir la guerra nuclear y otros organismos que se encargan de hacer un monitoreo de la inseguridad nuclear que permea el mundo, pues ellos dicen que estamos a 2 minutos, dice él. Bueno, no, a unos segundos, 90 segundos para que el reloj del juicio final llegue al momento de la catástrofe nuclear. Estamos más cerca que nunca. No habíamos estado tan cerca de una hecatombe nuclear. Las narrativas, las políticas estratégicas de los países están apuntando a eso. La opción nuclear sí está siendo vista como opción, a diferencia de los tiempos de la MAD, de los tiempos de la Guerra Fría. Y bueno, ahora quiero referirme rápidamente a una falacia que ha sido mencionada desde Guerra Fría y sigue al día de hoy, que es la presunta relación entre desarme y desarrollo. Ustedes saben, se ha hablado históricamente de que si avanzamos en el desarme, automáticamente estos recursos van a ir a parar a manos del desarrollo. Bueno, les cuento que eso es una falacia. ¿Por qué? Porque el desarme es caro, muy caro. Voy a poner un ejemplo. Miren, las minas terrestres antipersona. Hay unas bien baratitas, $3, $30. Bueno, una muy, muy cara, $100. Ustedes pueden sembrar hasta 1,000 por minuto. Si tienen un robot, una máquina que la siembra, 1,000 por minuto. Pueden sembrar un extenso territorio con minas antipersona a razón de 1,000 por minuto. Minas de $3, $30, pongan, ¿sí? Siembro 1,000 minas de $30. El desminado, ¿cuánto cuesta? $1,000 por metro cuadrado de terreno. ¿Es caro el desarme? Carísimo. Imagínense el desarme nuclear. De hecho, el desarme nuclear
ha implicado fuertes erogaciones. Ustedes saben que tanto Estados Unidos como la URSS han desmantelado armas nucleares. Hubo un momento en que teníamos como 60,000, ahorita andamos como, ¿qué? Dijeron 12,000, algo así. Es una reducción sustancial respecto a los momentos más álgidos de Guerra Fría. Se ha habido negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, o Estados Unidos y la URSS, mayormente porque son los mayores poseedores de arsenales nucleares, pero desmantelar estos arsenales con seguridad cuesta un dineral. Parte está el tema de las inspecciones, hacer inspecciones para verificar desarme nuclear, perdón, pero hay que pagarles honorarios muy costosos a los inspectores, ¿verdad? Entonces, los tratados de desarme, cuando se negocian, nos da mucho gusto que se negocien, por supuesto queremos un mundo desarmado, pero no pensar que porque tenemos un tratado para proscribir las minas antipersona que está en vigor, ¿sí? Entonces el mundo ya queda libre de minas antipersona. Pues no, hay dos razones por las que no estamos creando un mundo libre de minas antipersona. Primero, por los costos del desminado. Rusia minó, cuando era Unión Soviética, Afganistán. Y la Rusia actual no ha firmado la Convención de Ottawa porque dice que no tiene dinero para pagar el desminado de Afganistán. Y lo mismo Estados Unidos y lo mismo todos los países que han minado diversas partes del mundo, Angola, los Balcanes, la zona del Kurdistán el Kurdistán iraquí u otros kurdistanes, porque hay kurdistanes por todos lados. En este sentido, el desarme es costoso. No hay dinero para el desarme. Para lo que sí hay es para hacer nuevos arsenales nucleares y otros convencionales. Y esto, pues, nos tiene que llevar a la reflexión respecto a la falta de voluntad política para efectivamente cumplir con los objetivos del desarme. Pero el desarme no traduce recursos que se dejaron de gastar en lo militar para financiar el desarrollo. Eso no ocurre en automático, ese es un deseo, un sueño guajiro, si me permiten decirlo. Ha sido una narrativa que se usó mucho en Guerra Fría, se decía que en lugar de cañones, mantequilla. Hubo tantos discursos para decir lo que se está invirtiendo en un tanque o en un Trident o en un misil balístico intercontinental, lo vamos a dedicar a producir vacunas. Se han hecho comparaciones incluso ahora en pandemia de lo que cuesta un Trident, un submarino Trident, y lo que se podría comprar en insumos médicos para enfrentar la pandemia. Y todas estas comparaciones son válidas, simplemente nos refieren que lo militar es caro y que los temas del desarrollo nunca reciben el suficiente financiamiento que requieren. Pero de allá pensar que si no se construye el Trident, los 200 millones de dólares que cuesta se van a transferir para hacer hospitales en el mundo, creo que ahí está fallando el cálculo de cómo vamos a desmantelar el Trident en condiciones de seguridad. Y eso tiene un costo altísimo. Gracias. Concluimos con la participación del doctor Jesús Gallegos. Gracias, maestro Cristian. Miren, en esta segunda ronda de participaciones me parece que hay ideas que convergen y yo coincido con esta crítica y por qué no mencionarlo también, cuestionamiento que tendría que ampliarse hacia otros ámbitos por parte de lo que señala la doctora Cristina Rosas. El silogismo es una falacia entre desarme y desarrollo, es mucho más complejo, por eso es importante que lo entiendan ustedes en esos términos. Pero no es el único silogismo, también por supuesto el desarrollo como condición para la paz, entre otros elementos, o inclusive el deseo señalar que el gasto en defensa es un gasto que llevan a cabo los estados. Eso también es falso, porque hay muchos actores privados que gastan inversiones o que invierten en desarrollo tecnológico que eventualmente no está cuantificado por parte de lo que paga un Estado para este tipo de condiciones que se manifiestan en la guerra. Lockheed Martin y otras empresas tienen inversiones significativas en materia, por supuesto, vinculadas con la fabricación, desarrollo, etcétera, de armas, y que no todo es pagado por recursos de los gobiernos, particularmente de Estados Unidos. De hecho, una tesis de doctorado que ustedes pueden consultar por parte del Instituto de Inversiones Económicas señala que estos 600,000, 800,000, las cifras bailan, suman, restan en algunos casos,
con relación al Producto Interno Bruto, pues no son claras cuando no hay una transparencia, una rendición de cuentas de otros elementos que se vinculan también con este gasto en defensa. Y entender la defensa no solamente en términos territoriales, sino también, por supuesto, en términos espaciales, multiescalares, multiactorales, etcétera. Dicho esto, me parece que tenemos que señalar y enfatizar que esta ausencia o estos incentivos para construir la paz se dan en función de una condición que podríamos parafrasear de la razón de Estado y de la razón de mercado. La razón de Estado como el conocimiento de los medios aptos para fundar, conservar y, por supuesto, ampliar el dominio de los pueblos, y la razón de mercado, que no solamente es de los pueblos, sino también de los actores privados. Y en esta razón de mercado hay criterios superlativos vinculados no con el bien común, sino con el interés privado. Y en estas condiciones de interés privado es donde nos encontramos también con otros límites para esta construcción de la paz, o quizá con incentivos diferenciados de orden y materia con relación a lo que en algún momento se entiende por esa misma paz. Ya se ha señalado que esta nos habla también de otros aspectos vinculados no solamente con el ámbito jurídico y la política internacional, sino también, como se ha sugerido, con el ámbito económico. Ahora, a partir de estos elementos, me parece que la tipología del conflicto que nos sugiere el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarraraz es de la mayor utilidad y, por supuesto, importancia para dar cuenta de nuevas respuestas que se están planteando ante este tipo de evaluaciones que se ofrecen con relación a lo que tradicionalmente se entendía como conflicto. No solamente es el dilema de la seguridad, sino en este caso el dilema de la paz expuesta bajo estos marcos de referencias y logística más compleja. Y en este sentido entiendo que hay algunos aspectos que son importantes en su revisión. Por ejemplo, hay una máxima, podríamos estar o no de acuerdo con ella, pero nos indica que la realidad nos permite señalar que el derecho siempre está a la saga. Es decir, este no alcanza a cubrir todos aquellos elementos que la realidad nos muestra. Un ejemplo de ello tiene que ver con la inteligencia artificial y particularmente con estas armas no tripuladas que a través de la robótica, a través, por supuesto, de otros elementos, no están todavía enmarcadas dentro de estos registros de tratados internacionales como sí lo han estado otras, con todos los déficits, todos los negativos, como nos sugería la doctora Cristina Rosas, en torno a las minas antipersonales, entre otras. Y esto nos lleva a que el papel de los estados, y particularmente en esta referencia de obligaciones y participación que se hace, está diferenciada con sus propias capacidades, con su propio poder nacional. Y en ese sentido, se esperaría que la responsabilidad internacional de aquellos estados que tienen mayores capacidades fuera correspondiente con estas condiciones. Ya vimos que tampoco hay incentivos por los datos que nos comparte la doctora Cristina Rosas. Es decir, el costo del desarme es muy alto y el beneficio económico quizá no necesariamente es compartido en el mismo ámbito. Debemos pasar de la ideología que acompañó muchos de estos proyectos y estas propuestas de desarme a una razón de mercado en la cual ya encontramos incentivos de otra índole. Esto nos requiere también entender que hay una disminución de la participación que eventualmente se tenía en una comunidad internacional que hacía del desarme una bandera. Y esto lo comento porque finalmente pareciera que estos conflictos en la diferente tipología hacen más válida y legítima una acción en ese sentido que en la otra, es decir, en promover la paz. No de una forma discursiva, sino de una manera práctica, y a eso me refiero. Distinguir realidad y discurso, distinguir en un momento interés y voluntad, también es importante. Más allá de un marco conceptual, lo que estoy tratando con ustedes de compartir son en estas disquisiciones elementos de fondo que tienen que ver con lo que ya en su momento nos presentaba la maestra Rosa Merlín en la introducción de esta mesa. Una mesa en donde, por supuesto, desde el ámbito filosófico, desde el ámbito que podríamos llamar de las grandes ideas, de la historia de las ideas políticas, adquiere una actualidad que ustedes deben comprender y que finalmente pues tiene un referente hacia el humanismo. ¿Qué estamos pensando de esta humanidad en términos de su construcción o destrucción de escenarios presentes y futuros? Hacia allá nos dirigimos y hacia allá también nos encontramos con algunas otras tareas importantes, todas estas, para entender que el gasto militar excesivo que hoy se observa finalmente es posible porque existen las condiciones para desarrollarlo. De otra manera no habría esta discusión. Una máxima de la administración pública que yo comparto en clases y que lo digo ahora para escuchar algunas reacciones: lo que no está en el presupuesto no es prioridad. Entonces díganme en qué están gastando los estados, en qué están invirtiendo eventualmente de acuerdo a sus proyectos de presupuesto de egresos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que hay un discurso grandilocuente sobre ciertos temas de orden
político progresista en algunas naciones, pero en términos reales sigue invirtiendo en el gasto corriente, que está acompañado principalmente de mantener burocracias expuestas bajo estos referentes de continuidad, a veces partidistas, a veces, por supuesto, facciosos, pero que en algunos países son muestra clara de condiciones vinculantes a una defensa de, en este caso, allende sus fronteras, de sus propios principios e intereses. Y en este marco de unidad, me parece, de trabajo, nos encontramos con algunos elementos. Voy a concluir con esta idea. Estamos pensando en el desarme, en la paz, y quizá esta última tendría que pensarse de una manera dialéctica, apretando un giro de tuerca o realizando un giro de tuerca. Es decir, el futuro de la paz está también en correlación al futuro de la guerra, al futuro del combate, cómo se están dando los próximos combates. Y en esos combates multidimensionales, en donde el warfare y el welfare están incorporados dentro de una dinámica de razón de Estado y razón de mercado, entenderemos que esta noción de la disuasión, de la defensa, de la victoria, en algún momento inclusive de expresiones que nos hablan de advertencia temprana, de códigos que van trabajándose en los combates futuros, no necesariamente se está trabajando en la misma linealidad en el marco del derecho, de la comprensión de la paz. Es decir, esa realidad que está ofreciendo en el análisis del futuro de los combates multidimensionales, multiescalares, multidominio, no necesariamente está siendo considerada en la misma proporción o en la misma velocidad en todos esos esfuerzos internacionales. Y de nueva cuenta, el saldo inmediato es que nos encontramos con un escenario en el cual hay muchas actividades, muchas tareas y algunas claves. Una de ellas tiene que identificarse que anticipar la paz debe ser uno de los ejes en los cuales se construya principalmente este tipo de acciones desde el ámbito del derecho internacional. No es corregir, no es construir. Y esto no es sencillo. Y sin embargo, hay que mencionarlo, es necesario. Gracias. Agradecemos a los ponentes su participación, excelentes reflexiones en las que analizamos las debilidades, las obligaciones con carácter no vinculante, la falta de voluntad política, las falacias, todos estos elementos que no contribuyen a lo que establece la Carta de Naciones, que es mantener la paz y la seguridad internacional. Bien, pasamos a la sesión de preguntas. Aperturamos para que puedan interactuar con los ponentes. Para el doctor, primera intervención, cuando estaba hablando de la falta de incentivos de las instituciones para los proyectos del examen, se mencionó que aquellos que no habían participado habían, con la palabra, empeorado en un 16.1%, los que sí que nada más habían mejorado en 5.1%. Nada más quería preguntar, ¿mejorado y empeorado en qué? Los datos son muy particulares. Gracias por la pregunta. Por ejemplo, el tema de pérdida de vidas, escasez de alimentos, las condiciones ambientales, algunos de los indicadores que se están señalando con ello, las personas desplazadas, el tema de la criminalidad violenta, las personas encarceladas, el número de agentes de policía y cuerpos de seguridad, entre otros temas. Entonces, estos indicadores son los que nos demuestran aquellos países que han participado de esa dinámica han mejorado aparentemente en estos indicadores. Y los que no han participado han empeorado en esos indicadores. Ahora, no hay que dejar de señalarlo. Son indicadores que en algún momento tienen que cruzarse con otro tipo de datos. Por ejemplo, importación de armas, exportación de las mismas, financiamiento hacia instituciones vinculadas con estos procesos de paz o en un momento determinado la disponibilidad que se tiene de armas dentro de un espacio geográfico. En esta condición es donde nos encontramos con unidades de medición que requieren no solamente ser confiables y ser contrastables, sino también ser universales. Y esto es donde eventualmente pues, no es tan sencillo. Por ejemplo,
el número de personas en situación de cárcel, el número de agentes de policía y cuerpos de seguridad. Nos pueden dar datos de que se incrementa la contratación de todos estos, que se crean nuevas agencias policiales o de seguridad. Pero si no hay capacitación, no hay profesionalización, no hay marcos legales para llevar a cabo sus funciones, si no hay condiciones de carácter de rendición de cuentas, de transparencia a través de mecanismos legislativos también o de orden social, no hay condiciones para hablar de todos esos incentivos. Se pueden generar ejercicios de simulación, como los que en algún momento ofrecen países como el nuestro, en varios apartados. Cada quien tiene sus datos, pero los datos y las unidades de medición pasan por un proceso de metodología para el análisis de los mismos. A eso me refería. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Les parece si el compañero hace su pregunta y otro más para que los ponentes puedan involucrarse en esa sesión? ¿Te escuchamos? Tenemos uno y dos. Adelante. Mencionaron acerca de que justamente la ONU va a tener relaciones entre ellos para más específico entre el Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, que van a tener relaciones de poder. Entonces, justamente para la construcción de la paz, esas relaciones de poder lo están entiendo, justamente lo dijo el doctor, un caso, por ejemplo, de Rusia, con su derecho a voto, pues la ONU siendo la organización para la construcción de la paz, ¿qué se podría hacer? Justamente la doctora dice que ya se va a realizar su aniversario, que se va a hacer reforma. Todos saben que no se van a quitar los del Consejo de Seguridad en esta reforma. Pero en esta reforma, ¿qué se podría hacer para que justamente se tenga su privilegio a los de los Consejos de Seguridad para fomentar la paz? Muchas gracias. Y la segunda pregunta. El doctor Jesús había mencionado que existe una máxima en la que el derecho siempre está aceptado. ¿En sala de la ¿A la sala de la rebelión? Sí, sí, sí. Quería preguntarle a ustedes, si está así, si existe el mecanismo para que el derecho tenga una cierta ventaja, una cierta, un mecanismo para mantenerse vigente. O más que gente adelantado a posibles actos en contra de los derechos humanos, de la seguridad social y ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. ¿Quién gusta responder? Ok, maestra Cristina, doctora. A ver, sobre la construcción de la paz, no desarrollé mucho las características de la Peace Building Commission, pero comenté que se creó en 2005 como parte de las propuestas de reforma a la institución, prácticamente todas las propuestas de reforma a Naciones Unidas que se hicieron en los documentos de 2004 fracasaron. La principal era la reforma del Consejo de Seguridad y fue planteada de tal manera que no iba a ocurrir. Pero para no irse en blanco, la comunidad internacional, Naciones Unidas, aprobó la creación de la Comisión de Construcción de la Paz, de la Peace Building Commission, precisamente por todas estas críticas que ha habido al, por ejemplo, despliegue de misiones de paz de cascos azules en zonas en conflicto, donde se ha partido de una premisa falsa de que por hacer los despliegues y enviar cascos azules se logra parar los balazos y eso distensa la situación entre las partes en conflicto y ya. Hasta ahí ya se retiran los cascos azules, pero lo que hemos visto en Haití, en República Democrática del Congo, en Líbano y en muchas partes del mundo donde hemos visto despliegues de cascos azules es que en cuanto se retiran, se reactivan las hostilidades. Entonces se llegó a la conclusión de que para poder lidiar con este problema había que construir la paz, había que poner de pie a los países desgarrados por los conflictos. Y entonces esa iba a ser la tarea de la Peace Building Commission. Esta comisión está compuesta por 31 estados miembros de la ONU que son electos por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad y por el ECOSOC. Ahí sí se está tratando de democratizar un poco el tema de quién elige a estos países, porque si todo recayera en el Consejo de Seguridad, pues de nuevo vamos a estar en la retórica de que el Consejo de Seguridad no es plural, no representa los intereses de la comunidad internacional, etcétera. Entonces se buscó un poco crear una estructura para designar estos países donde ha estado México. México no está ahorita en la Peace Building Commission, pero estuvo el año pasado.
Y es esta estructura tripartita la que elige a los países. También hay países que pertenecen a esta comisión, que son los que contribuyen con financiamiento para poner de pie a los países que se benefician de estos proyectos. Ahora, esta comisión necesita dineros y algo que mencioné es que, por ejemplo, cuando empezó a operar la Peace Building Commission, se le acabó el presupuesto en Burundi, ¿no? Y se supone que su presupuesto era para construir la paz en varios países, no solo en Burundi. Entonces, pues empezó toda la polémica de vamos a pasar el sombrero y queremos que los países que tienen mayor PIB, China, te estoy hablando, Estados Unidos, te estoy hablando, voltea para acá, necesitamos que nos ayuden a financiar la construcción de la paz. No hay mucho entusiasmo en esto, ya les decía que Estados Unidos se dio mucho con Trump, pero no ha mejorado mucho la situación con Biden, porque el sistema que existe dentro de Estados Unidos es multiagencias para poder cubrir las cuotas que Estados Unidos le adeuda a Naciones Unidas. Entonces es complejo, implica una inversión de tiempo y de incluso de capital político el presidente con el Congreso y con diversas instancias para liberar los recursos a favor de Naciones Unidas, y Biden creo que está muy ocupado en otras cosas, ¿correcto? Entonces, por ese lado no va a marchar. El problema es de financiamiento, pero al final, ahora dijo el doctor Gallegos algo que es muy cierto: tu dinero está donde están tus prioridades. ¿Por qué la Peace Building Commission no tiene dinero? Porque la construcción de la paz no es una prioridad, por eso, ¿sí? Entonces, no nos engañemos. Se creó una comisión precisamente para vendernos la idea de que se está trabajando en la construcción de la paz, más allá de la idea de la paz negativa, esta idea de despliego, cascos azules, paro los balazos y se acabó el problema. Pues no, la práctica nos indica, por eso el informe que publica el Instituto de la Economía y la Paz de Australia, el informe de paz, usa el concepto de paz positiva, porque si quieres tener paz, no basta con detener los balazos, no basta con que no haya guerra. Tienes que crear sociedades sostenibles, que vivan en condiciones de equidad, que tengan alimentos, donde haya empleo, donde haya instituciones, donde puedas disputar el poder electoralmente. Por ejemplo, eso es construir la paz. Eso es muy caro. Para eso no hay dinero. Entonces, por eso no está funcionando el modelo de la construcción de la paz. Muchas gracias. Bueno, rápidamente ya por el tiempo. Y también tenemos que preparar todas las actividades de mañana, porque pues aparentemente va a haber una suspensión de actividades y entonces no podemos parar las clases, ¿no? Entonces, también ahorita estamos pensando en eso. ¿Por qué aparentemente, digamos, se dice que el derecho va retrasado a los cambios? El problema no es que el derecho vaya retrasado a los cambios. El problema sería que el derecho se convirtiera en un obstáculo al cambio social. Pero esto así es siempre, lo decían los viejos romanos, los grandes pensadores griegos, incluso antes, desde Hammurabi atrás, ¿no? Dame el hecho y te daré el derecho. Generalmente se necesita presentar primero el hecho, lo fáctico, para que después el derecho actúe. Aquí lo que se puede mejorar es el ritmo, ¿verdad? Entre la norma, la emisión de la norma y el hecho, ¿no? Y esto particularmente cuando se hablaba de otro tipo de guerra, se habla de bombas de racimo y todo esto ahora, las modalidades, armamento convencional, pero se habla poco de la guerra cibernética. Es decir, el empleo es otro tipo de conflicto, otro escenario del conflicto que habría que atacar. Bueno, entonces más bien es la velocidad con la que el derecho va a responder, ¿verdad?, al hecho. Eso es nada más. Ahora, respecto a la reforma, nada más simplemente, pues la reforma a Naciones Unidas ha sido un pedimento que se hizo muy presente durante Boutros Ghali, el secretario general, el egipcio, que no repitió por problemas con Estados Unidos. Él fue el primero que habló ya en serio en la época moderna de una reforma. Entonces, la idea de la reforma de la ONU es algo fundamental, pero hay muchos elementos que apuntan hacia la no realización. Hay una serie de obstáculos a esta reforma. Lo que sí nos queda claro que no es una reforma parcial, no es una reforma parcial, es una reforma integral.
Sí, tenemos que recuperar el papel del secretario general. Lo hemos convertido en un arrastralápices. Cuando antes de estallar el conflicto de la guerra del Golfo Pérsico, se le preguntó a Pérez de Cuellar, señor, ¿qué va a pasar? Y contestó lo que cualquiera de nosotros podría responder, solo Dios sabe. Entonces, si el secretario general de la ONU responde eso, pues imagínense lo que lo hemos convertido en un burócrata de lujo, un gato de angora así grandote. No, nosotros necesitamos un secretario general operador político, un interpositor, un operador de la diplomacia preventiva, no un burócrata. Ya sabemos que es el representante legal de la organización, pero de eso no es. Y eso pasa igual con el Consejo, los candados en la Asamblea. ¿Por qué no puede actuar la Asamblea cuando el Consejo está operando sobre un problema determinado? Porque está impedido por la Carta. Y es decir, y con esto trataría de resumir hacia dónde podemos ir con la reforma, es que aquí se sintetiza por su carácter de ley fundamental internacional y la base de la Organización Política Mundial, se sintetizan la pugna de dos grandes principios. Yo les invito a reflexionar sobre esto. Primero, la igualdad jurídica de los estados. Todos los estados son jurídicamente iguales, pero la verdad es que son desiguales, ¿no? Hay desigualdad política evidente. ¿Dónde está la igualdad jurídica manifestada? En la Asamblea General, todos los estados tienen un voto. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Dónde está el candado? La Asamblea General no tiene capacidad de resolver, no tiene, digamos, sus soluciones son de buena medida como llamadas a misa. Bueno, son soft law y eso tiene otra consecuencia. Pero el Consejo de Seguridad, donde está la desigualdad política, donde están sentados los 5 miembros permanentes, que son los mismos protagonistas de casi todos los conflictos, pues allí vamos a tener una asimetría muy, muy natural. Las dos grandes reformas que se han llevado hasta cabo, hasta el momento, son dos. Mera floritura. Subir el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 10 a 15 y subir de 28 a 56 el número de los miembros del ECOSOC. Fuera de ahí, no hay reforma. O sea, creo que es más fácil que regrese el Papa Juan Pablo II a México que haya una reforma en la ONU. Pero bueno, esto no nos debe llevar a, como decía Héctor Cuadra, en paz descanse, un gran teórico aquí, internacionalista, no debemos impedir que el realismo político nos conduzca a callejones sin salida. Necesitamos recuperar el idealismo, porque es el verdadero motor de la historia. O sea, tenemos que seguir pensando, no caer en determinismos, de que no se pueden cambiar las cosas. Claro que se pueden cambiar, pero parece ser que en el caso de la reforma de la ONU no está fácil, porque insisto, pues fue producto de una guerra mundial, ¿no? Y no vamos a pensar en otra para generar una ONU ideal. Por decreto, la ONU es un reflejo de la realidad de la sociedad internacional, no hay de otra. Hemos llegado al final de nuestra sesión, el Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales. Agradece la participación a cada uno de los ponentes y la asistencia de cada uno de ustedes. Asimismo, les exhortamos a que sigan interesándose en temas de derecho internacional. Y el 18 de mayo tenemos otra actividad en el seminario con los temas Caso Avena y el papel de la Corte Internacional de Justicia. Que tengan muy buen día a cada uno de ustedes.